Okay, we continue. We follow. Actor, actriz, male, female, cantante. Female is cantante, too. Male and female, cantante. Compañero is classmate. Okay. Roommate. Compañero is like mate. Okay. Compañero, compañera. Male, female. For example, roommate is compañero de habitación, compañero de cuarto. Classmate is compañero de clase. Ok, compañera. Deportista, en female, en male, deportista y deportista. Profesor, profesora. Ok, teacher. Male and female, profesora. Ok. Go. Vamos, vamos. Mi qué. Preferido es. Ok, we need to. Need to choose. Tenemos que elegir. Tenéis que elegir. Mi. Ok. Actor preferido. Ok, I bigger. Más grande. Actor. Perfecto. Mi actor preferido es, no sé, Mel Gibson. Pero no sé cómo se escribe. Mel Gibson, ok, MG, Mel Gibson. Pienso que sí, I think so. Ok, mi actriz. Perdón, actriz. Perdón, mi actriz preferida es, bueno, Salma Hayek. Ok, no, I don't know how write. No sé cómo escribir, pero ok. Continuamos. Follow. Mi deportista, ¿ok? Mi deportista. Ok, aquí es más pequeño, smaller. Mi deportista. Y también mi deportista, deportista. Preferido, preferida es. Messi, se escribe así, no sé. Mi deportista preferida es la tenista, no sé cómo se llama. No recuerdo, I don't remember the name. Okay, exacto. Mi deportista, sportman, sportwoman. Y aquí mi profesor preferido es Juan, ok. Mi profesora preferida es María, ok. Like example. Just example. Ok. Compañero, cantante también, ¿no? Cantante. Ok. Mi cantante preferido es. ¿Y mi cantante preferido? ¿Quién es mi cantante preferido? No sé. Juanes, ok. No sé. Y mi compañero, ok. Compañera preferida es. Nadie, ok. You choose your options, but like this. This is example, ok. Mi actor preferido, mi actriz preferida. Mi deportista preferido es male. Mi deportista preferido es female. Mi profesor preferido es male. Profesora preferida, mi profesora preferida es female. Mi cantante preferido, you can say to mi cantante preferida, yeah. Es, ok, mi compañero, mi compañera. So, this is the last example.
in this unit, unidad 2, unidad 1, perdón. This is unidad 1. Okay, you repeat all, please, all these words. It's very, very important. Es muy importante. Repite mucho todo esto. Es género de las personas. Es el tema 1. Topic 1. Tema 1. Chico, chica. Male, female. Repetimos todo. Todos estos ejercicios. Gramática, teoría, exercise, ejercicio. Todo esto está en la unidad 1. Próxima vez veremos la unidad 2. Ok, género de los animales, pero eso será en un próximo video. Ok, repite y repite muchas veces.